¿Se ha preguntado usted alguna vez qué sería de nosotros sin el privilegio de la oración? ¿Sabía usted que cuando oramos a Dios estamos poniendo en acción el factor de la dependencia? Dios nunca quiere que vivamos independientemente de Él. Si Dios fuera a hacer cosas por nosotros sin nuestras oraciones, fracasaríamos en tener la clase de dependencia que debe existir entre la vid y los pámpanos. Sería trágico si Dios administrara este universo sin tomarnos en cuenta para nada, porque no conocemos la delicia de la oración. Nunca conoceríamos del crecimiento y el desarrollo que viene con la oración. Así que, sea que entendamos la filosofía de la oración o no, sabemos que Dios nos ha invitado a orar y nuestro Señor nos manda y espera que oremos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a El Amor que Vale, el Ministerio Radial del Dr. Adrian Rogers. Abra la Biblia, la preciosa palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 7. En un momento leeremos el versículo 7 y estaremos estudiando los principios de la oración. La oración que es el más grande privilegio de los cristianos, pero también lamentablemente es el más grande de nuestros fracasos. El Dr. Adrian Rogers. En la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega el estudio bíblico, en Los Principios de la Oración. Amigo, no hay en la vida cristiana ningún sustituto para la oración. Si una persona en un accidente pierde una pierna o un brazo, en la actualidad se lo pueden reemplazar con una pierna o un brazo artificial de excelente calidad y funcionamiento. Si alguien no quiere utilizar el teléfono, lo sustituye con una máquina fax o con el email o correo electrónico. Usted puede ser sustituido en su trabajo y probablemente nadie notará su ausencia. <laughs> pero escúcheme, no hay sustituto para la oración. Otras cosas pueden ser buenas y finas en sí mismas, pero no son sustituto. La elocuencia no es un sustituto para la oración. Y ni la energía, ni el entusiasmo, ni el intelecto son sustitutos para la oración, porque no hay absolutamente nada con lo cual usted pueda sustituir la oración. Como yo lo siento, la oración es la más grande fuerza en el universo, pero tristemente es la menos utilizada. La gente siempre está tratando de obtener energía. Los científicos están tratando de utilizar la energía de los océanos que hay en el movimiento de las mareas y de las olas, o cómo utilizar mejor la energía nuclear o la energía eólica. Pero la más grande y desperdiciada de las energías en el mundo actual es la oración. Bien, vamos a Mateo 7, versículos del 7 al 11. Estas son palabras de Jesús. Y él las dijo en forma clara y sencilla. Así que no hay ninguna razón para dudarlas, sino más bien para creerlas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hagamos tres divisiones fáciles de este mensaje al pensar en los principios de la oración. Primero, la razón para la oración. En mi vida he meditado mucho acerca de la razón para orar. ¿Por qué Dios quiere que oremos? Jesús enseñó en forma sencilla y clara que nuestro Padre Celestial sabe de las cosas que tenemos necesidad aún antes de que las pidamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que decirle lo que necesitamos? ¿Y por qué tenemos que pedirle lo que Él ya ha determinado darnos porque nos ama? ¿Alguna vez usted ha pensado en el misterio que significa la oración? Por último, ¿por qué oramos? Veamos Mateo 6, los versos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. En estos versículos aprendemos ciertas cosas. Primero, no oramos para impresionar a Dios. Usted no tiene que ser un Cervantes o un experto en el idioma español. Tampoco tiene que ser un poeta para utilizar un lenguaje florido. Usted, por mucho que se esfuerce, no puede orar para impresionar a Dios. Segundo, usted no ora para informar a Dios, porque el Padre Celestial conoce cuáles son sus necesidades. Tercero, oramos a Dios para invitarle a que trabaje en nuestro corazón y en nuestra vida. Y si alguien me pregunta, Pastor, ¿por qué debemos hacer eso? Permítame darle tres razones para hacerlo. Primero, es lo que yo llamo el factor delicia. Verá, Dios quiere que la amemos y quiere tener comunión con nosotros. Dios puede administrar este universo sin nuestras oraciones. Pero si Él lo hiciera así, usted y yo no tendríamos el privilegio de trabajar con Él y tener comunión con Él. En el capítulo 15 de Juan, Jesús se refirió a sí mismo como la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos. Y en Juan 15, 4, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús está haciendo énfasis en la realidad y la necesidad que tenemos de permanecer en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Y en el verso 7 Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La oración es la manera que tiene Dios de que nos peguemos a Él. Es una manera de que nosotros habitemos en Él y Él en nosotros hasta que tengamos la misma clase de unión, de fusión que existe entre la vida y los pámpanos. Nosotros no lo podemos hacer sin Él y Él no quiere hacerlo sin nosotros. Una vez recibí la llamada del rector de un colegio invitándome a que vaya a dar una serie de mensajes. Yo le dije que me hubiera gustado mucho hacerlo, pero que mi agenda no me lo permitía. Y él me dijo, si le mando un piloto, vendría. Y yo, titubeando, le dije que no estaba seguro. Y me dijo: Tenemos un piloto muy bueno, es piloto de un avión jet. Bueno, terminé aceptando la invitación. Y fui al aeropuerto, al lugar señalado. Y sí, ahí estaba el piloto. Pero el avión no era ningún avión jet sino una pequeña avionetita que parecía de juguete. <laughs> de todas maneras me subí y me senté junto al piloto, rumbo al colegio en donde tenía que hablar. El piloto me preguntó, ¿sabe cómo manejar una avioneta? Y yo le dije que no. Y cuando él me preguntó si me gustaría pilotear esa avioneta, yo le dije que me encantaría. Estábamos sentados muy juntos, lado a lado, y él comenzó a decir, señalando cada cosa, muy bien, esos junto a sus pies son los pedales, este es el panel de instrumentos, estos son los controles y el volante, y comenzó a decirme que haga esto y eso, y que mueva esta palanca, que empuje este botón, etcétera, etcétera, y de pronto me doy cuenta que estoy piloteando el avión, qué emoción tan extraordinaria sentí, pero quiero decir, sin ninguna sombra de duda, que yo no hubiera podido hacerlo si ese piloto no hubiera estado a mi lado. No lo hubiera podido hacer. Él pudo haber volado esa avioneta sin mí, pero yo no lo hubiera podido hacer sin él. Pero él me dio el privilegio de pilotear esa avionetita con él. Fue una experiencia maravillosa que nunca lo olvidaré. Y mientras volábamos juntos, hubo una especie de unión invisible entre los dos. Invisible, pero tremendamente real y fuerte. Tuvimos comunión y yo dependí de él, aprendí de él y él me permitió compartir la responsabilidad y privilegio de sus deberes y no pude dejar de pensar, esto es como la oración. Nosotros no lo podemos hacer sin Dios y Dios no quiere hacerlo sin nosotros. Pero cuando Él nos permite que cooperemos con Él, tenemos la emoción de ayudar a Dios en el manejo de su vasto universo. La oración es genuina cuando permanecemos en Él y Él en nosotros. Segundo, está el factor del desarrollo. Sabía que la oración es una de las formas en que crecemos. O sea, nos desarrollamos en oración. Veamos nuevamente Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Algunas veces oramos y parece que no llega ninguna respuesta. Y comenzamos a estudiar la palabra de Dios, comenzamos a buscar el rostro de Dios y empezamos a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta que llega la respuesta que puede ser sí, no o espera. Un jovencito puede tener un interés particular por una muchacha y quiere tener una cita con ella. Así que le pide una cita y ella le dice que no. Y él se pregunta, ¿por qué no querrá salir conmigo? ¿Será que tengo mal aliento? <laughs> Así que presta más atención a su higiene dental. Y le vuelve a pedir una cita y ella nuevamente le dice que no. Ahora él se pregunta, ¿será cuestión de mi aspecto en general? Y pone más atención en tener las uñas limpias, en cortarse el pelo y en ponerse a ropa limpia. Luego le pide a la chica salir con él y nuevamente ella le dice que no. El pobre muchacho está desconcertado y piensa, debe ser algo más. Tal vez mis modales. A lo mejor la forma en que como. Y él mejora notablemente sus modales sociales y nuevamente, ya casi sin ninguna esperanza, él le pide a la chica que salga con él y para su sorpresa, ella le dice que sí. ¿Qué sucedió? Que en todo ese proceso de querer salir con ella, él estuvo mejorando su manera de ser, sus modales, su aspecto físico, tratando de que ella le acepte. En otras palabras, él estuvo creciendo en forma integral. Y eso es exactamente lo que la oración hace. Pedimos a Dios algo y no tenemos respuesta. Y pedimos otra vez y decimos, Señor, ¿será que tengo egoísmo en mi vida? ¿Será mi falta de fe? ¿Será mi poco interés en estudiar tu palabra? ¿Será mi falta de entrega y compromiso contigo? Mi amigo, la oración no solo es una delicia, sino que también es una forma de desarrollo, nos ayuda a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Tercero está el factor de dependencia. Dios nunca quiere que vivamos independientemente de Él. Si Dios fuera a hacer las cosas por nosotros en nuestras oraciones, fracasaríamos en tener la clase de dependencia que debe existir entre la vid y los pámpanos. Sería trágico si Dios administrara este universo sin tomarnos en cuenta para nada porque no conocemos la delicia de la oración. Nunca conoceríamos del crecimiento y el desarrollo que viene con la oración. Así que, sea que entendamos la filosofía de la oración o no, sabemos que Dios nos ha invitado a orar y nuestro Señor nos manda que oremos. ¿Qué es lo que pedimos en la oración? En Mateo 7:7 7, Jesús dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Observemos esto. Primero pedid, simplemente pedir. Dios nos ordena que pidamos. ¿Sabe usted que el gran problema en la oración no es la oración no contestada, sino la oración no ofrecida? Miremos lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís. Jesús dice que debemos pedir. La oración no ofrecida no solo es una tragedia, sino también un pecado. En Lucas 18.1, Jesús se refirió a la necesidad de orar siempre. Y también enseñó que debemos velar y orar. Anote al margen en Filipenses 4.6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración debe ser algo tan natural, tan normal como el respirar. Pablo dijo que debemos orar por todo, porque si le interesa a usted, también le interesa a Dios. Ahora, si usted no puede orar por algo o sabe que sería erróneo orar por algo, entonces también es erróneo el hacerlo. No divida su vida entre lo secular y lo sagrado. No diga, bueno, oraré si voy a predicar un sermón, pero no tengo que orar cuando voy de pesca. <laughs> ¿Cree usted que hay algo de malo en orar a Dios cuando va de pesca? O cuando va a jugar su deporte favorito, o cuando invierte tiempo en sus pasatiempos. Años atrás, junto con unos amigos, estuve en Cabo Cañaveral, en la Florida. Estuvimos pescando. No había ido de pesca por mucho tiempo. Tenía mi caña de pescar, mis anzuelos, la carnada, absolutamente todo. Y en el lugar en donde fuimos a pescar, yo estaba un poco lejos de mis amigos, con el agua hasta mis rodillas. Y a la distancia podía escuchar las voces de mis amigos atrapando peces. Y yo no pescaba nada. Lloré y dije, Señor, no estoy pescando nada mientras que mis amigos aparentemente sí lo están haciendo. Señor, tú sabes que he estado trabajando muy fuerte y que a los tiempos vengo a pescar. Ayúdame a pescar... No un pez chiquito. Sino uno realmente grande. <laughs> y lancé una vez más el anzuelo con la carnada en el agua. De pronto, la línea se tensó. Y yo también. <laughs> Entusiasmado comencé a enrollar la línea y de pronto la trucha más grande que he visto en mi vida estaba frente a mí. Era una trucha que pudo haber ganado cualquier concurso por peso y tamaño. Unos momentos antes le había pedido a Dios que me ayude a atrapar un pez grande. Y ahí estaba un pez no solo grande, sino enorme. ¿Sabe lo que hice de inmediato? Le agradecí a Dios y le dije: Señor, eso fue formidable. Déjame atrapar otro más. <laughs> y Dios me bendijo tres o cuatro veces más. Ahora, usted puede pensar que eso fue un poco frívolo. Permítame decir algo. Ninguno de nosotros tiene nada que hacer si es que no podemos orar por lo que hacemos, no importa lo que sea. Si usted no puede orar por algo, entonces no tiene por qué hacerlo. Si algo usted no le puede pedir a Dios, entonces no tiene por qué desearlo. La Biblia dice, en todo con oración y súplica. Puede usted pensar en algo que sea demasiado grande para Dios o demasiado pequeño para que no lo note o para que lo note piénselo Pablo en Filipenses 4.6 dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias así que debemos pedir y alguien me preguntará pastor y qué si quiero algo incorrecto bueno Usted no pide lo incorrecto, pero sí le puede decir a Dios, Señor, estoy anhelando algo que es incorrecto, ayúdame a eliminar ese deseo de mi corazón. No importa lo que sea, preséntelo a Dios en oración. Nuestra responsabilidad es el pedir. La responsabilidad de Dios es el dar, siempre y cuando nuestro pedir sea de acuerdo a su voluntad. Pero no solo debemos pedir, sino que también debemos buscar. ¿Qué quiero decir con discernimiento? No solo que debe haber deseo, sino también discernimiento. Cuando usted está buscando, ¿pudiera haber algo que usted no ve o algo que usted no conoce? Y si usted está buscando algo, quiere decir que es algo que está perdido o no se sabe. Y usted está tratando de encontrarlo, de saberlo. Podríamos decir, está tratando de descubrir algo. Amigo, amiga, ha descubierto ya la realidad de Dios en su vida. Para que pueda orar a Dios, primero tiene que conocer a Dios y para conocer a Dios usted debe haber recibido en su corazón al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Si aún no lo ha hecho, lo puede hacer este mismo momento. Arrepiéntase sinceramente de sus pecados, agradézcale a Jesús que Él derramó su sangre en la cruz para perdonar sus pecados, y entreguele el control total de su vida y comience a vivir una vida que traiga honor y gloria a Dios. Si usted hace esa decisión por Cristo y la hace con convicción y en forma seria, le invito muy cordialmente a que nos escriba. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual y al recibir su carta tendremos el privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga ricamente en su nuevo caminar como creyente. ¿Piensa usted que porque sus oraciones no son contestadas cuando usted quiere, es que Dios no las escucha? Escuchemos lo que el doctor Aljan Rogers tiene que decir al respecto. ¿Sabía que el mismo Señor Jesucristo llamó a las puertas del cielo? ¿Piensa usted que las oraciones de Jesús, el Hijo de Dios en la carne, fueron contestadas automáticamente? En Mateo 26, 44 leemos: Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Diciendo las mismas palabras. Ahora piense conmigo en esto. Jesús oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Aquí hay un misterio y una verdad, sea que lo entendamos o no. Y es, nosotros debemos mantenernos llamando, pedir, buscar, llamar. Y si alguien me pregunta, el eh, pastor, ¿hay un momento cuando dejamos de llamar? Por supuesto que sí cuando la puerta se abre. <laughs> o sea, cuando recibe lo que pidió, o cuando tiene la seguridad en su corazón, aunque todavía no tenga en su mano lo que pidió, o cuando Dios le dice simplemente no. Bienvenidos una vez más a El Amor que Vale. Les habla Andrés García Vigio. La oración no es solo asunto de deseo cuando pedimos, sino asunto de discernimiento cuando buscamos. Podemos estar buscando el propósito de Dios. De paso, déjeme decir lo siguiente. Sabía que podemos orar sin estar en la voluntad de Dios. La única cosa que queda fuera del alcance de la oración es aquella que está fuera de la voluntad de Dios. En la voz del pastor Lenín de Yanón, el doctor Adrian Rogers nos ofrece la segunda parte del estudio bíblico, los principios de la oración. Abra la palabra de Dios en Santiago 4. 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. Si usted pide por algo erróneo, Dios no le va a bendecir. Dios no le va a dar. Pudiera ser que usted tenga una motivación egoísta. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo puedo pedir por necesidades personales, pero no puedo pedir por necesidades egoístas, y pudiera ser que Dios mismo quiere que busque. Antes de darme lo que Él quiera darme, Él quiere que yo quiera más de Él que aquello por lo cual estoy pidiendo. Por eso Santiago 4.8 dice acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Así que pudiera ser que Dios quiere que yo me acerque a Él y que le busque y que deje de practicar oraciones tibias o totalmente vacías. Dios hace negocios con aquellos que seriamente quieren hacer negocios. Pudiera ser que Dios quiera que yo busque su poder que viene por medio de la pureza, de acuerdo a lo que dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo. Puede mucho. Ahora note la progresión, deseo, discernimiento y determinación, pedir, buscar y golpear o llamar. ¿Dónde golpea? En una puerta que está cerrada. Y cuando ora, debe mantenerse orando hasta que se abra la puerta. Eso sí, hay barreras que tenemos que vencer cuando oramos. Golpear. Este verbo está en tiempo presente y literalmente significa mantenerse golpeando. Pero a veces la respuesta de Dios es diferente. Pedimos una cosa y Él nos da otra. Y de hecho, a veces Dios nos niega ciertas cosas. Le pedimos algo y Dios nos dice, no, eso no es bueno para ti. No quiero que lo tengas. Estás pidiendo por un motivo equivocado. Por cierto, en algunas ocasiones la respuesta de Dios puede demorar. Y de eso estoy hablando este momento. Tenemos que golpear y mantenernos golpeando la puerta. Yo sé que esto es un poquito difícil de entender, pero es una verdad bíblica. Voy a tratar de ampliar este asunto de golpear o llamar. Busque Lucas 11.5. Jesús aquí está hablando acerca de la oración y en Lucas 11.1 los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. En todo esto el tema es la oración. Primero el hombre llamando, golpeando la puerta de su vecino, de su amigo, para pedirle que le preste un poco de pan. Está llamando a la puerta de alguien que conoce y que le ama y le dice, tengo una necesidad. Tengo visitas inesperadas, pero no tengo nada para darles de comer y me sentiré muy avergonzado si no puedo servirles algo. Préstame tres panes. ¿Qué es lo que sucedió? Veamos Lucas 11.7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, No me molestes. La puerta ahí está cerrada. Pudiera ser que todo esto de la puerta cerrada no signifique gran cosa para usted. Pero en esos días las cerraduras eran muy complicadas. No era nada fácil el abrir una puerta. Y mis niños están conmigo en la cama. No, no había un dormitorio para cada uno. Todos dormían en un mismo cuarto y el levantarse significaba que todos lo hicieran. Y en la misma casa guardaban a los animales, los que también podrían despertarse. Y los perros, los propios y los del vecino, comenzarían a ladrar. Por eso el hombre le contestó, No puedo hacerte este favor, lo siento mucho. Ahora note lo que dice el verso 8. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo... Por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Usted pide, ese es su deseo. Usted busca, eso es discernimiento. Usted llama, eso es determinación. Ahora, sea que usted esté de acuerdo o no, sea que lo entienda o no, amigo, usted tiene que llamar a las puertas del cielo y a veces tiene que persistir en llamar para que sus oraciones sean contestadas. Vamos ahora a Lucas 18, empezando en el primer versículo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese no desmayar Significa no dejar de orar. A veces oramos, llamamos a la puerta una vez y una voz desde adentro nos dice que nos alejemos y nos vamos. Dios no quiere que nos alejemos, Dios quiere que nos mantengamos pidiendo, buscando, llamando. Sigamos leyendo en Lucas 18. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responderles. Usted me pregunta, Pastor, ¿por qué Dios se queda en la cama? Y no se levanta a abrir la puerta de inmediato. ¿Por qué no me hace justicia frente a mi adversario ahora mismo? Porque Dios hace negocios con los que quieren hacer negocio. Y Jesús dijo que debemos mantenernos llamando cualquiera que sea la razón. Necesitamos entender que la Biblia dice, por lo tanto, el Señor esperará para ser misericordioso contigo. En Mateo 15 tenemos la historia de una mujer cananea que tenía una hija atormentada por un demonio y le pidió a Jesús que la sanara. Jesús le contestó que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel y cuando ella postrándose le suplicó ayuda, Jesús le dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oiga, ¿cómo se hubiera sentido usted? Suponga que usted tuviera una hija poseída por el diablo. Usted se acerca a este hombre que supuestamente es el salvador y el señor del universo, este que dicen está lleno de compasión, y él le dice, Perro, aléjate de mí. Yo solo he venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No tengo nada que ver contigo. Eres un paria. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Sabe lo que esa mujer contestó? Ella le dijo a Jesús, Señor, tienes razón, yo no merezco absolutamente nada, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tal vez alguien me pregunte, Pastor, ¿por qué está comparando a Dios con un vecino egoísta? ¿Por qué está comparando a Dios con un juez injusto? ¿Por qué le compara con una persona intolerante? Recuerde que lo relatado en Mateo 15 son acciones y palabras de Jesús. Pero Jesús no está diciendo que Dios es un juez injusto, o que es un vecino egoísta, o que no tiene respeto por las personas. Pero lo que la Biblia enseña es que necesitamos persistir en la oración, necesitamos pedir si es que queremos recibir, y necesitamos buscar. ¿Hay algo que Dios está tratando de enseñarnos aquí? Hay alguna pieza en este rompecabezas que no necesitamos. Y cuando pedimos y cuando buscamos, entonces llamamos y llamamos y seguimos llamando. En primera de Reyes 18, Elías oró y cerró las fuentes de los cielos, y no llovió sobre la tierra por algunos años. Y luego Dios le dice a Elías que vaya donde el rey Acab. Y le diga que la lluvia vendrá. Leamos desde el verso 41 de Primera de Reyes 18. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. De paso, recuerde que por años no había caído ni una sola gota de lluvia. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso el rostro entre sus rodillas y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él volvió a decir: Vuelve siete veces. Aquí está un hombre que ya sabía que iba a llover porque Dios se lo había dicho. Pero él ora no solo una vez, sino siete veces. Y a la séptima vez su criado le dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Cab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Por qué Dios no envió la lluvia la primera vez? No lo sé, pero no lo hizo aunque había prometido que llovería. Pero el profeta tuvo que orar siete veces. Demoras no son negociaciones, demoras no son negaciones. Y nosotros no podemos simplemente cosechar las bendiciones de Dios cuando están maduras. Dios tiene su propio tiempo, y ni usted ni yo sabemos cuándo es ese tiempo. Sabía que el mismo Señor Jesucristo llamó a las puertas del cielo. ¿Piensa usted que las oraciones de Jesús, el Hijo de Dios en la carne, fueron contestadas automáticamente? Yo me sorprendí al considerar esta porción bíblica, pero en Mateo 26, 44 leemos, y dejándolos, se fue de nuevo, lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ahora piense conmigo en esto. Jesús oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Aquí hay un misterio y una verdad, sea que lo entendamos o no, y es, nosotros debemos mantenernos llamando, pedir, buscar y llamar. Y si alguien me pregunta, eh, Pastor, ¿hay un momento cuando dejamos de llamar? Por supuesto que sí, cuando la puerta se abre. <laughs> O sea, cuando recibimos lo que hemos pedido, o cuando tiene la seguridad en su corazón, aunque todavía no tenga en su mano lo que pidió, o cuando Dios le dice sencillamente, no. El poderoso apóstol Pablo quería algo y dice que por tres veces le pidió a Dios, y Dios prácticamente le dijo, no, no te voy a dar lo que estás pidiendo. En palabras de Pablo, él tenía un aguijón en la carne. Y en Segunda de Corintios 12, 8 dice: Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Dios le dijo: Pablo, escucha, no te voy a dar lo que me pides, pero en cambio, te voy a dar de mi gracia. Y Pablo dejó de llamar. Él no oró una cuarta vez al respecto. ¿Cuándo usted deja de orar? ¿Cuando la puerta se abre y usted tiene lo que ha pedido? ¿O cuando lo tiene en su corazón y Dios le da esa seguridad? Hay una necesidad por la cual usted pide, hay un discernimiento que usted busca y hay una determinación a la que usted llama. Creo que muchos de nosotros... No somos persistentes en la oración. Permítame decir algo más sobre este llamar. En un sentido usted puede decir que Dios contesta todas las oraciones. Algunas veces su respuesta es sí. ¿Alguna vez usted le ha pedido algo a Dios y Él le ha concedido eso casi de inmediato? Estoy seguro que muchos de ustedes habrán sido bendecidos de esa manera. Mi amigo, hay cosas y circunstancias que de ninguna manera pueden ser simple casualidad y que la única explicación racional es que son las respuestas directas de Dios a nuestras oraciones. Pero a veces la respuesta de Dios es no. Es cuando Dios dice, estás pidiendo algo erróneo, no te lo voy a conceder. Recuerde que Dios lo sabe todo. Y aunque usted piense que lo que está pidiendo es bueno, Dios sabe que no lo es. Y por eso no se lo da. En tal caso, no se enoje con Dios, más bien agradezca a Dios. Y algunas veces la respuesta de Dios es, espera. Es cuando Dios dice, voy a darte lo que pides, pero tienes que aprender a depender en mí. Estoy ayudándote en tu desarrollo. Y muchas veces cuando Dios no nos da aquello que le pedimos, por lo general nos da algo que es infinitamente mejor de lo que nosotros pedimos. Ahora, ¿cuáles son las recompensas de la oración? Regresemos al capítulo 7 de Mateo. ¿Cómo sabemos que Dios va a contestar la oración? Veamos Mateo 7, verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama se le abrirá. Si usted pide con fe, si usted busca con discernimiento y si usted es persistente, sus oraciones serán contestadas. Y Jesús ilustra esta verdad. ¿Qué gran maestro fue Jesús? En Mateo 7, en los versos del 9 al 11, él dice, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, ¿por qué debemos tener la seguridad de que Dios va a contestar nuestras oraciones? Porque Dios es bueno. Vean la lógica de Jesús. Si aún los hombres malos cuidan de sus hijos, no es mucho más razonable el esperar que un Dios bueno conteste las oraciones de sus hijos. Y no solamente que Dios es bueno, sino que además es un Dios sabio. Dios jamás le dará a usted algo que le haga daño. Dios jamás le dará piedras en lugar de pan. Él nos dará lo que quiera darnos porque es sabio. Pero Dios no solamente es bueno y sabio, sino que por sobre todas las cosas Dios es amor. Es nuestro Padre que está en el cielo. Así que cuando nos acercamos a Dios en oración, no dejemos de orar pidiendo por nuestras necesidades, pero no para nuestros lujos. Busquemos con discernimiento la voluntad de Dios y seamos persistentes cuando mediante la oración estamos golpeando a las puertas del cielo.